enseñaros la clase business de esta compañía, Air Tahiti Nui, porque es una de las más bonitas en las que he volado. Bienvenidos al aeropuerto de Bora Bora. Sí, esto es el aeropuerto. Está situada en una isla, por lo tanto, la única forma de marcharse y de llegar es en barco. No me digáis que no es un sitio súper curioso. Nada más llegar, ya estás en el paraíso. Y aquí es el lugar donde se recogen las maletas. Polinesia Francesa es realmente el paraíso. No me extraña que sea un lugar idílico para lunas de miel. Mires donde mires, es una foto de postal. El agua cristalina está así en todos los lugares. Y tras dar un paseíto en canoa por la playa privada de nuestro hotel, llega el momento de que os enseñemos una de estas cabañitas sobre el agua del Intercontinental Talaso de Bora Bora. Bienvenidos a nuestra cabañita. Nada más entrar tenemos aquí el precioso y espacioso salón con una mesa con el fondo de cristal por el cual podemos ver a los pececitos pasar, las mantarrayas, los tiburones, en prácticamente cualquier momento del día, incluso de noche porque está iluminado. Y esta es nuestra espectacular terraza en la que pasamos largos ratos mirando el paisaje, viendo puestas de sol, leyendo, escribiendo. Da igual, cualquier cosa que hagas aquí se convierte en algo extraordinario. Incluso si queremos darnos un bañito desde nuestra casita, tenemos acceso directo al agua. Aunque ya sé que os quedaríais aquí para siempre, porque yo también. Vamos a continuar con el tour porque el resto de la casita también merece mucho la pena. Este es el dormitorio, como veis prácticamente no hay separaciones en toda la cabañita y la verdad es que amanecer así, con estas vistas, no tiene precio ni hay palabras para describirlo. Al vestidor, que la verdad es que está bastante bien. Lo que pasa es que igual hay poco espacio para dejar las maletas. Aquí a la derecha hay un WC. Es curioso que esté aquí, pero bueno, no os lo enseño. Y este es el baño, que no me digáis que no es sensacional. Esta cabañita es un sueño. Si venís a Polinesia, os la recomiendo al 100%. Disfruten del buen tiempo de Bora Bora. Vacaciones inigualables. Sol todos los días del año. Y navegando por estas preciosas aguas turquesas, nos dirigimos a hacer una excursión muy especial. Vamos a bañarnos con mantarrayas y tiburones. He de decir que los tiburones son bastante pacíficos. Eso sí, recomiendan no acercarse a ellos. Si ellos quieren algo de ti, ya se acercarán. Sin embargo, las mantarrayas son súper gelatinosas, se acercan a ti todo el rato y a mí la verdad es que no me gustaron nada. Y esta sí que es una de esas experiencias maravillosas que no voy a olvidar jamás en la vida. Ese momento de estar rodeada de todos estos pececitos tropicales de colores es una sensación que es muy difícil de explicar, es muy emocionante, hay que vivirlo. Pero sin lugar a dudas, la experiencia más abrumante que viví allí fue la de nadar entre ballenas. El subidón de adrenalina es alucinante, es inexplicable. Es algo que no podéis dejar de hacer. Yo lo haría 1,000 veces. Si os ha gustado este vídeo, por favor darle a me gusta y no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos ninguno de mis viajes. ¡Hasta pronto!